Amen, amen. Esta es mi traductora. This is my interpreter, Estela. She's awesome. And God is stretching her. Dios me está estirando. Mucho. Mucho. <laughs> lots and lots. When I first came to White Horse. Cuando yo llegué aquí a la iglesia de White Was in October of 2004. Fue en octubre del 2004. I interpreted every Sunday night service. Yo interpretaba cada domingo. For years. por muchos años for Jeff, para el pastor Jeff pastor Johnny pastor Johnny pastor Gary pastor, Gary, pastor Ignacio pastor Ignacio and anyone that would speak Sunday nights y cualquiera que predicara el domingo en la for noche many years. por muchos años and we take turns. a veces nos turnábamos Brother, uh, domingo would help out as well. el, el hermano domingo también ayudaba I'm so pero estoy muy agradecido God is up others. que Dios está levantando a otros and God is using their skill set. y Dios está usando para ministrar al cuerpo de Cristo. Estos son días muy emocionantes. So tell your neighbor, we're growing. Dile a tu vecino, estamos creciendo. We're estamos cambiando. You like it or not, Te guste o no, we're changing. estamos cambiando. Everything in God Todo en Dios is always evolving. siempre está cambiando, it moves forward. moviéndose adelante. The Holy Spirit El Espíritu Santo is a creative agent es creativo uh, he's the creative agent of the godhead es el agente creativo de la trinidad amen amen gloria a dios so i'm stretching her <laughs> it's it's uh i'm 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 uh i'm reaping what was sown into my life <laughs> estoy <laughs> cosechando cosechando lo que un día me sembraron sembraron amen praise the lord ah uh, Today's title is El título de hoy es "Clothe yourself with Christ". Vístete de Cristo. "Clothe yourself with Christ". Vístete de Cristo. And we're going to be uh, basing our message Y vamos a estar basando nuestro mensaje in two texts. En dos versículos. Galatians 3:27. Gálatas 3:27. And Matthew Y Mateo 16:24. 16:24. I want to read Galatians to you. Quiero leer leer Gálatas a usted. For as many of you as we, uh, sorry, I'll start over. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Porque todos los que hab, habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estás vestidos. Amen. So we are clothed with Christ. Entonces estamos vestidos de Cristo. And the reason I was highlighting Matthew 26:24. Y la razón por la que yo señalaba Mateo 24. It, 16, it's, it's probably a story you've read before. Um, but the verse says. Pero el versículo dice. Verse twenty-four. Twenty-four. If any of you wants to follow after me. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself. A sí mismo. Take up his cross. Tome su cruz, and follow me. Y so the Lord was highlighting. Entonces el Señor me estaba señalando Three things. tres cosas. Number one, Número uno. After me, repite conmigo. Deny yourself. Niégate a ti mismo. Deny yourself. Niégate a ti mismo. Y yo le preguntaba al Señor a qué te refieres con niégate a ti mismo. Recuerdo leyendo esto cuando era más joven. Como en los 2000s. El año and, 2000. And thinking, how, how do I deny myself? Y pensaba cómo me niego a mí mismo. And I realized, y me di cuenta of the Holy Spirit, a través de la revelación del Espíritu Santo that means a of heart. que significa un cambio de corazón. Repite un cambio de corazón. En conmigo un cambio de corazón. In Mark 10, 17, en Marcos 10:17. There's a story we've probably all read at some point. Hay una historia que ya hemos leído probablemente. Jesus Jesús is walking está caminando and a young man him y un hombre joven lo, lo se acerca and asks him, y le dice. What must I do to be saved? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Mark 10, 17 says this. Marcos 10:17 dice and this really out. y esto de verdad me señala mucho. Jesus, Jesús looking at him, mirándolo lo lo amó. jesus looking at him jesus mirándolo loved him lo amo the part we probably remember in the story la parte que a lo mejor recordamos de la historia is the answer jesus gives this young man Es la respuesta que Jesús le dio which is you lack one thing que dijo Ya. Yeah. te falta una cosa so all that you have todo lo que tú tienes and give to the poor And you will have treasure in heaven. And come y ven and follow me. Y but the thing that the Lord was highlighting is this Pero la cosa que Dios me señalaba es esta. Jesus looked at him Jesús lo miró and loved him. Y lo amó. He didn't love him because he was.

God sees you. Dios te mira a ti. God sees your heart. Dios mira tu corazón. We've all read the story in Samuel. Todos hemos leído la historia en Samuel. The Lord sends a prophet. El Señor manda un profeta. And he's supposed to anoint a king. Y él se supone que va a ungir al rey. And the prophet sees tall, strong young men. Y el profeta mira a unos hombres fuertes, altos. But the one God was after, Pero el que Dios estaba tratando de atrapar. Estaba en un terreno diferente. Él estaba con las ovejas. He wasn't even Él ni siquiera estaba invitado. And the Lord tells the prophet, y el Señor le dice al profeta: I don't see the way you do. Yo no miro las cosas como tú las miras. I look at the heart. Yo miro a su corazón. When the Lord says to us, Cuando el Señor nos dice: Deniega a Niégate a ti mismo It means our heart needs to significa que nuestro corazón tiene que cambiar God will always go after your heart. Dios siempre va a ir atrás de tu corazón you can't hide your heart from the Lord. no puedes esconder tu corazón del Señor It takes courage. se necesita valor It takes courage to say, para poder decir like David said, como David dijo Search me, o Lord. búscame a mí Señor S Psalm 139, 23. Salmo 139, Search me, oh God. Dice, examíname, Señor. And know my heart. Y conoce mi corazón. Search me, oh God. Examíname, Señor. And know my heart. Y conoce mi corazón. So, when we hear the Lord saying to us, Entonces, cuando escuchamos al Señor diciéndonos, Number one, you have to deny yourself. Tienes que negarte a ti mismo. En otras palabras, you have to be willing to change your heart. Tienes que estar disponible a cambiar tu corazón. So, ¿por qué heart? Pero por qué el corazón? Jeremías 17. Jeremías 19 17 dice? 9. 17, 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas. y Y el 10 dice? I, the Lord, Yo Jehová. Search the heart, que escudriño and test the mind, la mente. To give every man que pruebo el corazón uh, every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Our heart will betray us. Nuestro corazón nos puede traicionar. Have you ever made a promise? Alguna vez han hecho una promesa? To the Lord. Al Señor. Lord, if you help me through this. Señor, si me ayudas en esto. I won't do this again. No volveré a hacerlo. I was speaking with the youth uh, on Saturday. Yo estaba hablando con los jóvenes el sábado. And I was sharing with them. Y yo estaba compartiendo con ellos. When I was younger. Cuando yo era joven. And I was involved in sports. Yo estaba involucrado en deportes. I was very spiritual. Yo era muy Especially before the race. Espe antes de la carrera. Be before the wrestling match. Antes de la pelea. Before the football game? Antes de los juegos de la pelota? Lord, if you help me, Señor, si tú me ayudas. I won't say bad words anymore. Nunca más voy a decir malas palabras. Lord, if you help me, Señor, si tú me ayudas. I won't beat up my brother anymore. Nunca más le voy a pegar a mi hermano. I'll be nice to my sister. Voy a ser bien bueno con mi hermana. I won't tell her that everyone in kindergarten uses one toilet no le voy a decir que todos en el kinder usan solo una, una, una taza <laughs> if she falls in, y que si ella se cae allí away. la van a bajar y ella se va a ir por la taza. Like no la voy a volver a asustar así Just help me. por favor solo ayúdame esas eran mis oraciones help me win. ayúdame a ganar help me succeed. ayúdame a tener éxito in my naiveness, In my innocence, en mi inocencia, I knew God was there. yo sabía que Dios estaba allí. Yo sabía que si yo oraba, él me iba a ayudar. But what I didn't understand yet Pero lo que no podía entender todavía es que Dios estaba interesado en mi corazón. He knew the, my él sabía que mi motivo, mi motivación, I to win yo quería ganar, I was porque tenía miedo. I didn't want to be no quería pasar vergüenza. I didn't want to look like a fool. No quería verme como un perdedor. I didn't want to let down my father. No quería decepcionar a mi papá. I was searching for attention. Yo estaba tratando de agarrar su atención. And I thought, y pensaba. If I succeed in this, si yo tengo éxito en esto, then he'll love me. entonces él me va a amar. If I succeed in this, si yo tengo éxito en esto, then he'll call me more often. entonces él me va a llamar más a menudo. Maybe he'll come to my games. A lo mejor él venga a mis juegos. Maybe I'll hear from him more frequently. A lo mejor yo... Escuche más de él más seguido. Pero Dios fue tras de mi corazón he saw me porque él me miró and he loved me. y me amó. He saw me él me miró in my condition, en mi condición, how broken I was. qué tan quebrado estaba. But he saw my Pero él miró mi potencial. He saw what I see in él miró lo que yo no podía ver en mí. And he loved me. Y me amó. And because he loved me, y porque él me amó, he started to tell me. Él me empezó a decir, I'm gonna change your heart. Voy a cambiar tu corazón. Because the lies you've believed. Las mentiras que tú has creído yourself, La identidad que tú has adaptado Está limitando tu potencial Christ, Cuando caminamos con Jesucristo him, Cuando nos vestimos de Jesucristo Nuestro potencial no tiene límite Porque estamos guiados por su espíritu Venimos a un lugar donde nos damos cuenta Is not enough. Nuestras fuerzas no son suficientes. My is not enough. Mi inteligencia no es suficiente. No, no, how I think I am, no importa qué tan grande yo sienta que soy. It's never Nunca es suficiente. In, in man's eyes, Ante los ojos de los hombres, I was destined to be a failure. yo estaba predestinado a ser un perdedor. I was a statistic. Una eh, estadística. La estadística. But in God, Pero en Dios, I became a champion. Yo era un in God, en I am a success story. Yo soy una historia de éxito. Because God came in, Porque Dios entró, He loved me, Él me amó, and He changed my heart. Y mi so, how do we change our heart? Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro corazón? Proverbs 4 23. Proverbs 4 23. Tells us, keep your heart with all diligence. From it flows the spring of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. We have to guard our heart. Tenemos que cuidar nuestro corazón. The enemy will try to come. El enemigo va a tratar de venir. Other men will try to come Otros, otro hombre va a tratar de venir. With jealous hearts. Con corazones envidiosos. With negative words. Con palabras negativas. With wishful thinking. Con unas cosas malas. Con deseos malos. Deseos malos. And they're gonna say, you can't do it. Y van a decir, tú no lo puedes hacer. You really think you can do that? Tú de verdad crees que lo puedes hacer? Are you really ready for that? De verdad estás listo para esto? And they start to sow doubt in your heart. Y van a empezar a sembrar duda en tu corazón. But the Bible says, Pero la Biblia dice. That I must delight in his word, que yo me tengo que deleitar en su palabra. And that his word y que su palabra is a light unto my feet. es una lámpara a mis pies. That when I set my eyes on Jesus, que cuando yo pongo mis ojos en Jesús, who is the author and finisher of my faith, quien es el autor y consumador de la fe. I am more than victorious. Yo soy más que victorioso. When I set my eyes on Jesus, Cuando pongo mis ojos en Jesús, the opinions and the words las opiniones, las palabras of others de otras personas fall to the ground. caen a tierra. The Bible does say, La Biblia dice, There is wisdom and counsel of many. hay sabiduría en el consejo de algunos, de varios. De varios.

Habla con gente que ha usado. Habla con gente que tenga experiencia en, en eso. Que han caminado ya por el camino donde tú estás a punto de empezar. Hay sabiduría en consejo de parte de Dios. En lo que hacemos decisiones. Y miramos a nuestras opciones. A través de la palabra de Dios. Buscando consejo de parte de Dios de Dios you are set up for success. te estás poniendo en un lugar donde vas a tener éxito I can ask Brother Williams, le puedo preguntar al hermano William the machinery that you use, la maquinaria que tú usas tell me about your experience. Mm, dime de tu experiencia tell me about how you made your choices. dime cómo tomas tus decisiones and he can tell you, y él te puede decir based on his experience, basado en su experiencia the job that he does, y el trabajo que él hace what will work que, que funcionará what won't. y que no va a funcionar Just like I can go to Pastor Gary. Así como igual yo puedo ir con el Pastor Gary. Y le puedo preguntar preguntas acerca de carros. And the Bible. Eh, y la Biblia. And being a father. Y el siendo un padre. I know those who labor among me. Yo sé de, ellos de los que están a cargo de mí. I, know those that I labor with. Yo sé con quién trabajo and I can see y puedo ver the fruit in their lives. el fruto en sus vidas and I can go and ask them y yo les puedo ir a preguntar for godly counsel. para un consejo. I don't just go down the road yo no voy solo aquí cruzando la calle asking anyone I run into. a preguntarle a cualquiera que me encuentre. I look for godly counsel. Busco por un consejo que venga de parte de Dios. The Bible says, la Biblia dice, conoce a aquellos que labor amongst you con los quien trabajas Con los que trabajas. Joshua 1:8 Todo aquí. Respire. Take a deep breath. <laughs> <sighs> Josué 1:8 There's a phrase in, in verse 8. Un, uh, that says ¿Qué dice? This book of the law" Este libro de la ley shall not depart from your mouth. No se tiene que apartar de tus labios. Another section says, Otra dice, meditate on it medita en el, day and night. Día y noche. And at the end of the verse says, y al final del versículo, then you will make your way prosperous. Y harás tu prosperar. And then you will have good success. Y tendrás buen éxito. How do you change your heart? ¿Cómo cambias tu corazón? The word of God. A través de la palabra de Dios. Through reading the word. Leyendo la palabra de Meditating Dios. On the word. Meditando en la palabra de Speaking Dios. The word. Declarando la palabra de Dios. Nuestra mente cambia. It is es renovada. Like 12, says. Como Romanos 2 dice. Our mind is renewed through God's word. Nuestra mente es renovada a través de la palabra de Dios. And as we dive into the word, y en lo que nos metemos en la palabra de Dios, we do step number 2. Hacemos el paso número 2. Take up your cross. Agarra tu cruz. Take up your cross. Agarra tu cruz. As we take up our cross, en lo que agarramos nuestra cruz, we start to realize. Nos empezamos a dar cuenta. That when we read the word Que cuando leemos la Biblia We're starting to know Jesus. Comenzamos a conocer a Jesús. Our minds and our hearts are changed. Nuestros corazones son cambiados. Through the revelation of God's word. A través de la revelación de la palabra de Dios. Philippians 4:8 says. Filipenses 4:8. Says this. Dice. Meditate on these things. Mediten estas cosas. What things? ¿Qué cosas. Are true. Las cosas que son de verdad. Las cosas que son honestas. Las cosas que son justas. The things that are Las cosas puras. The things that are lovely. Amables. Whatever is commendable. Todo aquello que es digno de alabanza. Worthy of praise. En esto pensad. Esto es en lo que pensamos. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning was the word. En el principio era la palabra. And the word was with God. Y la palabra era con Dios. And the word was God. Y la palabra era Dios. And John one fourteen says. Juan uno 14, And the word became flesh. El verbo se hizo carne. And dwelt among us. Y habitó en nosotros. The word became flesh. El verbo se hizo carne. The word was God. La el verbo era Dios. And the word became flesh. y el verbo se hizo carne. So when I read his word. Entonces cuando leo su, su palabra, I get to know more of Jesus. Eh, It's something that our mind es algo que nuestra mente Can't fully comprehend. no puede comple entender completamente. How can our limited mind ¿Cómo nuestra mente, que es limitada, an God? puede entender a un Dios que es infinito? He's an infinite God. Es un Dios infinito. He was the beginning, él estaba antes del principio and he will be way the end. y estará mucho más allá del final. Him, Sin él, we wouldn't exist. no existiríamos. Let me stretch your mind a little. De He is outside of time. Él está afuera del tiempo. We are subject to time. Nosotros estamos en el tiempo. Time moves forward for us. El tiempo avanza para nosotros. Puedes tratar de quitarle las baterías al reloj. But time stop. Pero el tiempo no se va a parar. The earth keeps La tierra continúa moviéndose. The sun keeps on el sol continúa brillando. But God is of all of that. Pero Dios está fuera de todo. He it all. Él lo sostiene todo. God y este Dios chose to reveal himself escogió revelarse to you. Él mismo a ti. He saw you. Él te miró. He loved you. Él te amó. And he says, y Él dice, Let me help you. déjame ayudarte. Let me remove the muck. Déjame remover The dirty things. Lo sucio. Let me remove the weight. Déjame remover el peso. Let me remove the things that oppress you. Déjame remover lo que te oprime. I'm going after your heart. Yo voy atrás de tu corazón. Because out of your heart. Porque de tu corazón. Life will spring. La va a salir vida. If I heal your heart. Si yo sano tu corazón. If I strengthen your heart. Si yo fortalezco tu you corazón. Will walk upright. Tú vas a caminar bien. Tú vas a caminar mucho tiempo sin cansarte. You move joy. Te vas a mover hacia adelante con gozo. And joy will give you y mi gozo te va a dar la fuerza. So when I read the word, Entonces cuando yo leo la palabra, I'm my heart. yo estoy protegiendo mi corazón. When I read the word, cuando yo leo la palabra, me doy cuenta. that when i die to my flesh que cuando muero a mi carne and i take on the identity of christ y agarro la identidad en cristo i have a path full of blessing yo tengo un camino lleno de bendición so we dress ourselves with christ entonces nos vestimos de cristo ephesians 4, ephesians 4 22 and 24 22 y 24 it says put off your old self Dice, Despojate del viejo hombre. 23 says, en el verso 23 dice, Be renewed in the spirit of your mind. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. en el 24 dice, And to put on the new self. Created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. We have a choice to make. Tenemos una decisión para tomar. We have to let go of the old self. Tenemos que soltar al viejo hombre. There is an illustration. Es una ilustración. That the Lord gave me last night. Que Dios me dio anoche. But I could not find it. pero no la podía encontrar. School, Cuando yo estaba en la secundaria. Yo tenía ese saco que usan los atletas. It's got a big of the I went to. Tiene unas letras grandes del nombre de la escuela. I went to Jefferson High School. Fui a la Jefferson. Ah, uh, that's on your left chest. Esto está aquí de tu lado izquierdo. And on the right it has the letters that you graduate. Y en el lado derecho tiene letras que te graduaste. And on the big letter of your school. Y en las letras grandes de la escuela. You can put medals. Podías poner metales. Of the sports that you have received an award in. Los de los deportes en los que hayas participado y te hayan recompensado. I have a lot of medals in mine. Entonces yo tenía medallas. And my identity was wrapped around that. Y mi identidad estaba en esto nada más. I have a family friend here. Yo tenía a un familiar aquí. Angelica. Angélica. The Powers family, hello. <laughs> She's known me for a long time. Ella me ha conocido por mucho tiempo ya. She's like a little sister to me. Es como una hermana para mí. Her mom is the second mom to me. Su mamá es como si fuera mi segunda mamá. She used to feed me. Ella me llegó a dar de comer. And she used to always scold me too. <laughs> y también me llevaba a la escuela. Uh, She did a lot for me. Ella hizo mucho para mí. So she's a witness of what, what I'm saying. Y ella es testigo de lo que yo estoy diciendo. My identity was wrapped around that jacket. Mi identidad estaba en este saco. And one day, y un día I hurt my knee. me lastimé la rodilla. And I can't run anymore. Y ya no podía seguir corriendo. To the point Al punto that I got really depressed. que me entré en una depresión. I didn't like wearing that jacket anymore. Ya no me gustaba usar la chamarra. The last award ceremony I went to. La última ceremonia de recompensas que asistí. They gave me the award for my last year of running. Me dieron este reconocimiento por mi último año que había jugado. I only ran two races. Solo corrí dos carreras. But they gave me the award anyway. Pero igual me dieron el reconocimiento. I didn't even want to receive it. No lo quería yo recibir. I felt me daba de hecho pena. Like yo no sentía que me lo había ganado. My Todos mis amigos really trabajaron bien duro donde, durante la temporada. Y yo solo los miré desde las orillas. Pero el Señor me tuvo que llevar a un lugar where he opened up my heart donde Él abrió mi corazón. Y empezó a remover cosas que me estaban a mí preparando para un lugar donde me iban a lastimar. Yo me estaba vistiendo de una identidad que era falsa. Entonces la palabra me dice que me tengo que vestir de Cristo. ¿Qué es eso? Nuestra cultura no define quién eres. no define donde tu estás. our culture Nuestra cultura does not define who you are

cuando leemos la palabra we realize nos damos cuenta that there is no difference que no hay diferencia between Greek and Jew. entre griego y judío, The and el circuncidado y el incircuncidado, esclavo o libre. The Bible says la Biblia dice that we are one. que somos uno. Yo tengo herencia. And I honor my heritage. Y honro mi herencia. I honor my culture. Honro mi cultura. I want my children to know. Yo quiero que mis hijos sepan. They're Mexican roots. Que tienen raíces mexicanas. But the center of our identity. Pero el centro de nuestra identidad the reason we gather in this building. La razón por la que nos reunimos the reason en este why edificio we sing. La razón por la que cantamos one we worship. Al que adoramos His name is Jesus. Su nombre es Jesucristo And he, I am dressed like him. Y, y él y yo estamos vestidos What am I dressed as? ¿Cómo estoy vestido yo? Holiness. Santidad Compasión Compassion. Kindness, Amabilidad, humility, um, humildad, patience. paciencia. Todos esos son los colores de mi ropa. Eso es lo que debería identificarme. I'm not wrapped in the things of this culture. Yo no estoy envuelto en las cosas de solo cultura. I'm not wrapped in the things I see on TV. No estoy envuelto en las cosas que yo mire en la I tele. Should be wrapped in the glory of God. Yo debería de estar envuelto de la be gloria wrapped de Dios. In the word of God. Yo debería estar envuelto de la palabra de Dios. I am his child. Yo soy su hijo. I am a believer. Yo soy un creyente. I am a contender of the faith. Yo soy una persona que contiene I la fe. I stand for everything that this word says yo estoy aquí por cada cosa que dice la palabra and this word tells me y esta palabra me dice that i have victory que yo tengo victoria over the struggles in my mind sobre las batallas de mi mente i have victory yo tengo victoria over any depression i may have in my heart sobre cualquier depresión que pueda estar en mi corazón the bible tells me la biblia me dice 2 Corinthians. en 2 de corintios verses 3 to 5 del 3 al 5 i want to highlight Verse 5. Quiero señalar el cinco, That we have been given the power to destroy. Que nos han dado el poder de destruir, demolish. Demoler. Tear down. abajo. Every argument. Todo argumento, any idea. Toda idea imagination. Imaginación. Arrogance or pride. arrogancia o orgullo que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios so his spirit, entonces a través de su espíritu through his word de su palabra llevamos cautivo todo pensamiento llevamos cautivo todo pensamiento en lo que obedecemos a Cristo so what am I to entonces qué estoy tratando de comunicarles yes, we have sí tenemos batallas It's easy to say, Deny yourself. es fácil decir niégate take up your cross. agarra tu cruz pero cuando estás en calor pero cuando estás allí en, en la presión, It's es duro, It's es difícil. Well, pastor can do it el pastor Eric lo puede hacer, he's a porque el paso, él es pastor. pastor Jeff could do it el pastor también Jeff también podría, he's a porque él también es pastor. It's easy for them to say it. Es fácil para ellos poder decirlo. Every day when I wake up, cada día que yo me levanto. To to yo tengo que morir a mí mismo. Flesh mi carne quiere estar peleando ahí con las cobijas. Says, Pero mi espíritu me dice, ¡Levántate! 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 ¿Qué te está diciendo el espíritu de Dios a ti? Given de que tú te han dado autoridad para llevar cualquier cualquier pensamiento, or argument, o uh, pelea, or imagination, o imaginación, o or orgullo, and that you have the authority y que tú tienes la autoridad de cancelarlo. And walk in the victory of Christ. Y caminar en la victoria de Cristo. That is what we dress ourselves with. Eso es de lo que nos vestimos nosotros. The Word of God. La palabra de Dios. I am. Yo soy. Who He says that I am. Quien él dice que yo soy. And the last step is this. Y el último paso es este. Follow me. Sígueme. Follow me. Sígueme. Not only does He change your heart. No solo que cambies tu corazón. He heals it. Lo sana. Why? Por qué. So that when you walk, para que cuando tú camines, you walk with authority. Camines con autoridad. You walk with a boldness. Camines con fuerza. Not double guessing yourself. No dudándote tú mismo. But knowing. Sino seguro. De que Jesucristo you. está contigo. Tú no estás aquí por un accidente. Hay un propósito en tu vida. Y Dios quiere darte la revelación. Con su Espíritu Santo. Cuando el Señor te dice, sígueme. Él está extendiendo una invitación. Para que tú camines en el Espíritu. No solo doy, solo seguimos a no solo seguimos a Dios, sino que él camina con nosotros. Takes us by the arm, nos agarra del hombro y te lleva y te guía para ayudarte a que, a que lo puedas tú seguir. So tired, Entonces cuando tú te sientes cansado, it, cuando no lo quieres hacer, comes, el Espíritu Santo viene says, up, y te dice levántate, walk, camina, left foot. Tu pie right foot. Tu pie derecho. Left. Izquierdo. Right. Derecho. Left. Izquierdo. Right. Derecho. Left. Izquierdo. Right. Derecho. He is the wind. Él es el that holds us afloat. Que nos, uh, nos, nos hace que flotemos. Zephaniah. Uh, Chapter three, verse seventeen. 3.17 Tells us this. Dice. He will rejoice over you. Él se gozará sobre ti With gladness. con alegría. He will quiet you by his love. Callará de amor. And he will sing over you. Y se regocijará sobre ti con canticos. With loud con cantos. We have to understand this. Tenemos que entender esto. God delights. Dios se deleita Knowing you. conociéndote a ti. God delights Dios se deleita Singing over you Cantando sobre ti There's another version of this verse Hay otro versículo, otro escritura que dice? The, where, where it says he will quiet you by his love Donde dice que él callará de amor It, it reads he will silence your fear Eso quiere decir que él callará tu temor the Bible says in 1 John 4. La Biblia dice en de Juan That perfect love casts out all fear. E, el, and 1 John 4, 16 says this. De, de Juan 14, 16. See, it Says that God is love. Dios es amor. If I have love, si yo tengo amor. I have God. yo tengo a dios if i believe in god si yo creo en dios then i have love entonces yo tengo amor so if i have love si yo tengo amor there is no room for fear no hay espacio para el temor perfect love el perfecto amor Casts out all fear. Echa fuera el temor. And we know that no one is perfect. Y sabemos que nadie es perfecto. There is no, relationship no hay alguna relación that can fill the void in our heart que pueda llenar ese vacío en nuestro corazón. The way God can. De la manera que Dios lo puede hacer. When I was younger, Cuando yo era joven, siempre intentaba a una girlfriend. Yo siempre trataba de tener una novia there was a void in my heart porque había un vacío aquí en I mi corazón que yo quería llenar. Pero nunca se compara to the love. al amor that comes from god que viene de parte de dios nothing on earth is perfect nada aquí en la tierra es perfecto only god is perfect solo dios es perfecto that's why perfect love eso es porque el perfecto amor cast out all fear echa fuera el temor god's love el amor de dios is unconditional es incondicional he doesn't come to you and say él no viene contigo y te dice i'll help you te voy a ayudar if si tú there's no ifs in God. No hay un si tu en Dios. He loves you. Él te ama. Period. Y punto. And we have this book. Y tenemos este libro that tells us a story. Que nos dice una historia of how much he has fought. Cómo cuánto él ha peleado for your love. Por tu amor to make a way. Para hacer camino for you and me. Para que tú y yo to abide with him. Habitemos con él in all eternity. En la eternidad we are not orphans no somos huérfanos we are not orphans no somos huérfanos god doesn't just save you and leaves you there in the wild god calls you his child Dios te llama su hijo. god calls you his child 1 john 3 primero de juan Tres. See what kind of love the Father gives to us. Mira que, cual amor nos ha dado Dios. That we should be called children of God. Que somos llamados hijos de Dios. And so we are. Y somos. He has called us his children. Él nos llama sus niños. Fear. Temor. Pain. Dolor. Depression. It's like a predator. Es como una prisión. Un, uh, un, cazador. un cazador. When a predator Cuando un cazador Sees a pack of mira un, muchos animales, he will go and the weak one. él va a ir a atacar al más débil y lo quiere aislar, so para que lo pueda atrapar y matar, it'll be alone. porque él va a estar solo, no va a tener ayuda, porque todo lo demás ya se movió hacia so adelante comes, Cuando un pensamiento en nuestra mente viene, no one cares me. a nadie le importa, no nadie me va a extrañar, no one hi to me at today. nadie me saludó en la iglesia hoy. Esos pensamientos vienen de este cazador you, que te está queriendo aislar. Para bajarte. He doesn't want you to know Él no quiere que tú sepas que tú eres parte del cuerpo. When you hurt, we hurt. Cuando tú a tú te lastimas a nosotros nos duele. When you're struggling, Cuando tú estás batallando we care. a nosotros nos importa. That is why Eso es porque we pray for one oramos unos por otros. That is why Eso es porque we come to our and venimos con nuestros hermanos e hermanas. That's why we open an altar. Eso es por esta razón abrimos los so that this predator can know no there is no room no hay lugar There is no room. No hay lugar There is no room. No hay lugar. For you in this place. Pa para ti en este lugar. This is the house of God. Esta es la casa de Dios. This is a house of love. Esta es la casa de amor. And perfect love. Y el perfecto amor. Cast out all fear. Echa fuera el temor. I have been called. Yo he sido llamado. To walk by his spirit. Para caminar por su espíritu. I am not an orphan. No soy un huérfano. I am called the child of God. Yo soy llamado hijo de Dios. And I belong to the body of Christ. Y yo pertenezco al cuerpo de Cristo. So no, don't let the enemy. Entonces no dejes que el enemigo. Separate you apart. To try to take you out. Para sacarte. God sent his comforter. El Señor mandó al consolador. John 14. Juan 14 he tells us these promises Nos dice estas promesas. i will not have you as orphans no los, no los dejaré huérfanos i will return voy a volver

That I have goodness, que tengo bondad. That I have faithfulness, que tengo fidelidad. That I have gentleness, que soy gentil. And I have y que tengo dominio propio. That I understand que yo entiendo. That no matter what I'm facing, que no importa lo que yo esté enfrentando. I am not an orphan. No soy un huérfano. I have a father tengo un padre who has invited me que me ha invitado to walk with him a caminar con él. By the hand. De la mano. That's why he calls me his child. Es por eso que él me llama a su hijo. Others will know who you are otros sabrán quién eres tú. By your por tu testimonio. By the fruit in your life. Por el fruto en tu vida. The enemy does not like it el enemigo no le gusta. When you share your story. Cuando tú compartes tu historia. Have you ever tried to share ¿Alguna vez has tratado de compartir with a or con algún amigo o familiar the that God has done for you? las cosas que Dios ha hecho por ti? Y then de repente, te sientes y de pronto, de pronto como que te da pena o pensamos yo pienso que ni le importa cuando tú compartes tu testimonio you release faith. tú sueltas fe you bring hope Tú traes esperanza to a, hopeless situation. a una situación donde no hay esperanza. Tú traes vida to a, place that seems that it's dying. a un lugar donde piensas que se está acabando, the muriendo. El Espíritu de Dios habita en ti. And wherever you go, y a donde quiera que tú vas, la vida te sigue. Porque tú eres un hijo de Dios. Me. Repite conmigo. I am Yo soy un hijo de Dios. I am. Yo soy. A child of God. Hijo de Dios. Our walk is different. Nuestro caminar es diferente. People will see you. La gente te mirará. And they will know. Y sabrán. There's something different about you. Hay algo diferente en ti. How is it? Cómo es? That in the midst of all these circumstances. en medio de todas estas situaciones. You can have joy. Tú todavía tienes gozo. You have peace. Tienes paz. You have love. Tienes amor. Even though at times, en veces, even in my marriage, en mi matrimonio, there are times of intense fellowship. Iron sharpens iron. <laughs> hierro, hierro afila al hierro. And y sparks fly. <laughs> y y salen chispa, las chispas. Chispas. <laughs> the Lord is forging us. El Señor nos estaba formando. And sometimes I have to die. Y a veces yo tengo que morir. Sometimes she has to die. A veces ella tiene que morir. Recuerdo una de las primeras veces que encontré a que tuve junta con los pastores Kirkleys. Okay. Uh, before I got married. Antes de que yo me casara. It was for premarital counseling. Era como consejo antes del matrimonio. And they asked me, y me preguntaron ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? When you a disagreement. Cuando tú y ella no estén de acuerdo. I said. Yo dije. a con mucha sabiduría, obviamente. Well, we'll bueno, pues nos vamos a comprometer. Uh, we'll go, we'll meet okay, vamos a tratar de encontrarnos a medias. And pastor Bobby. Y el pastor Bobby. He did his laugh. Se rió. Ha, 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 ha. <laughs> 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 And he said, What if there is no compromise? y dice ¿y qué tal que si no hay una situación a medias even my mind. <laughs> y eso ni siquiera me había pasado por la cabeza I thought, well, me y yo decía ¿por qué no? solo nos ponemos a la mitad a tiene que haber algo que a medias and then Martha said, y la pastora Marta dijo con todo el amor and her smile, y su sonrisa ¿y qué tal que si no hay un acuerdo? <laughs> And I just kind of looked at my, my yo, wife and y I said, mi y dije, "Well, fiance at the time." Era mi comprometida en ese tiempo. Said, "Well." Bueno, dije. I guess we just work it out. <laughs> bueno, entonces vamos a tener que trabajar en eso. And then I walked away learning. Y me fui yo de allí aprendiendo. That marriage. Que el matrimonio. Is a process of dying to self. Es un proceso de estarte muriendo a ti mismo. When you es cuando tú escoges. To lay down your identity. De soltar tu identidad. Of being an individual. De ser un indi solo individual. And you take on the clothing. Y ahora agarras la ropa. That you are one with else. Que eres uno pero con alguien. It is a process. Es un proceso. Sparks will fly. Van a salir chispas. Just sparks. Chispas. No plates. No cups. No platos ni vasos, solo chispas. Sometimes furniture. A veces la sala, de pronto. My wife wouldn't do that. No, es broma. Mi esposa she's, no she's lo haría. She's too kind. Ella es amable. But she 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 is she gets pretty direct with me. Pero sí es directa. She has to be. Tiene que. Sometimes. A veces. I have to be a little direct. Yo tengo que ser también directo. Pero hay una cosa que aprendí pronto con mi esposa. And I knew this in my heart, y yo sabía en mi corazón. But I had to say it y lo tenía que decir no importa qué tan enojado esté yo ahorita no importa cuánto desee yo no estar aquí y a lo mejor lo puedas ver también en mi cara a lo mejor lo escuches en mis palabras pero sé you te amo and I won't stop loving you. y no voy a dejar de amarte I am upset right now, Estoy enojado ahora, I still love you, pero todavía te amo. And nothing will change that. Y nada va a cambiarlo. And you know what? Y saben qué? The sparks Las chispas fizzled away. se desvanecían. They, they up here and there, Salían de vez en cuando, but pero we both know, los dos sabemos. We've each other in the eyes, nos miramos en los ojos and we've said, y dijimos. Right now ahorita it may not seem like it, Aunque no parezca, but I love you. Te amo. God put you in my life. Dios te puso a ti en mi vida. We are dressed as one. Estamos vestidos como uno. Even in marriage aún en el matrimonio. God goes right after your heart. Dios va tras de tu corazón. Goes, go, he will always go right after your heart Dios siempre irá tras de tu corazón. Because out of it Porque de eso flows life Nacerá vida. We are not orphans. No somos huérfanos. We have received the Holy Spirit. Hemos recibido al Espíritu Santo. We have not received the spirit of this world. No hemos recibido el Espíritu del mundo. We don't have a spirit of fear. No tenemos el Espíritu de temor. We don't have a spirit of loneliness. No tenemos el Espíritu de soledad. But we have the spirit that comes from God. Sino que tenemos el Espíritu que viene de Dios. So that we may understand. Para que podamos entender that He has freely given us love. Que él nos ha dado gratis amor. That he has freely given us que nos ha dado gratis the greatest gift el mayor regalo that we could ever receive. que pudiéramos nosotros recibir salvation salvación freedom él compró nuestra, nuestra libertad by paying the price of blood con precio de sangre. Él fue a esa cruz. He hung on that cross. Él se, se colgó en esa cruz. Él nunca renegó. Él nunca peleó de regreso. He on the Father, Él confió en el Padre, knowing sabiendo that his sacrifice que su sacrificio would make a way for his abri abriría camino para sus hijos. That's for you and for me. Eso es para ti y para mí. Entonces, so entonces te digo a ti otra vez, no somos huérfanos, We have been sealed by the Holy Spirit. hemos sido sellados por el Espíritu Santo, We are clothed with righteousness. estamos vestidos de justicia, We are dressed with Christ. estamos vestidos de Cristo And the colors of our y los colores de nuestra ropa are the, are the fruit of the Spirit. son los frutos del Espíritu, so don't waste any time entonces no pierdas tiempo Comparing yourself to your neighbor. comparándote con alguien, con tu Vecino. Identifying yourself to a culture, con cultura, or to an old way of doing things, o, o That's de hacer not las cosas. who we are. Eso no es quien somos. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Somos hijos de Dios. Galatians three. Gal Galatians 3. Says Galatians this, uh, verse 26 and, 27. twenty-six and twenty-seven. As for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. In Cristo Jesús somos todos hijos e hijas de Dios. Ahí estamos. Okay. For as many of us were baptized into Christ, have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, but you are all one in Christ Jesus. <coughs> porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estás vestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús When God sees you, cuando dios te mira he sees us all as one nos mira todos como uno. We Somos sus hijos. The he made on the cross. Por el sacrificio que él hizo en la cruz. So Entonces nos ponemos a Cristo. Nos vestimos en la identidad de Cristo. A, a lo mejor hemos vivido bajo de un label. Uh, una marca. marca. O un nombre. Mm -hmm. Pero esa, but that identity Pero esa identidad, if it doesn't come from the Lord sino viene de parte de dios it doesn't belong to you no te pertenece. faith came to set us free la fe vino a hacernos libres God purchased our freedom through through his blood dios con su that's why we are called children of God es por eso que somos hijos de dios. we are one in Christ somos uno en therefore Entonces, Anything that holds us back. Cualquier cosa que nos retrasa. That may, uh, weigh you down. Cualquier cosa que te quiere aplastar para abajo. Any man-made idea. Alguna idea de un hombre. That you. Cualquier cosa que te oprima. Ideas o expectations. Ideas o expectaciones. Plans or maybe even your own dreams planes o a lo mejor tus mismos sueños you, si te están lastimando si, Lord, si no te están permitiendo mover hacia adelante en el Señor tienes que quitarte esa chamarra I hardly ever look at my, at my high school jacket yo casi nunca miro a mi chamarra de la secundaria. I have great Tengo buenas memorias. I made good Hice buenos amigos. And I great y aprendí muy buenas lecciones. Y estoy contento de haber estado involucrado en But eso. I'm even more Pero estoy más contento that all those que esas cosas don't who I am. no determinaron quién era yo. My mi identidad comes from alone. viene de Jesucristo. God walks with me. Dios camina conmigo. God runs with me. Dios corre conmigo. God empowers me. Él me empodera. God dresses me. Él me viste. With his righteousness. Con su justicia. Therefore, Entonces I have no shame. No tengo vergüenza. I have no fear. No tengo temor. I am not a stranger to him. No soy un extraño para él. I am a co-heir with Christ. Soy coheredero con Cristo Jesús. I am a co-heir with Christ. Soy coheredero. So again I say Entonces lo digo otra vez. We are not no somos huérfanos. We have his Holy Spirit. Tenemos su Espíritu Santo. So yes, as we deny ourselves, Entonces sí, en lo que nosotros mismos nos negamos. As our heart is through his word, nuestro corazón está cambiando we, por su palabra. We have to take up our cross. Tenemos que agarrar nuestra cruz. We take on our in Christ, nuestra identidad en Cristo. And then we him. Y lo seguimos. We him in the lo seguimos en el Espíritu. Caminando en el fruto de su Espíritu. Caminando en el fruto del so, if the worship team would come up, si puede venir el grupo de if you guys would help me get ready, I want us to, to stand together. Quiero que nos pongamos de pie. Yeah, let's, let's stand together for a moment. Pongámonos de pie. I know I threw a lot of scriptures at you, but we need the Word of God. I can't talk to you about guarding your heart. No puedo enseñarles de cuidar su corazón. No podemos enseñarles de ser transformados of of sin irnos a la raíz de todo, que es su palabra. Without His Word, sin su palabra. If we're not led by a Spirit, si no estamos guiados por su espíritu, we're wasting our time. estamos perdiendo nuestro tiempo. I can heal, I can, I can get healed. Yo puedo ser sano. I can try and, and and do things in my own strength. Yo puedo tratar de hacer cosas con mis propias fuerzas. But no matter how hard I try, pero no importa qué tan duro lo intente, my strength will run out. mis se me acabarán las fuerzas. I'll run out of ideas. se me acabarán las ideas. I'll get tired and weary. me cansaré y me preocuparé pero en Dios everything is new. todo es nuevo he never runs out of ideas. Él, a él nunca se le acaban las ideas and he has told me y él me ha dicho that he has a future que él tiene un futuro full of hope lleno de esperanza and life y vida. And yes, there are situations in life y sí hay situaciones en la vida que son difíciles para cruzarlas But a room full of pero hay un cuarto lleno de testimonios that can tell you about how God que te pueden decir cómo Dios trajo

y aunque nuestra carne a lo mejor diga otra vez for vamos a ir otra vez con el Señor a pedirle perdón otra vez like David, tenemos que decirnos nosotros como David Bless the Lord, oh my soul. bendice alma mía Jehová Lord, oh bendice alma mía Jehová a veces yo tengo que imponer manos And en I mí gotta mismo get y me tengo que levantar de I la gotta cama get back in his y me tengo que meter otra vez I de regreso a su palabra Him, porque sin él I will run out of yo me voy a acabar de, with, se me van a acabar las fuerzas him, sin él yo voy a llegar voy a correr hacia un camino sin salida so brothers and sisters, Entonces, in the faith, entonces, hermanos y hermanas en la fe, Clothe yourself with Christ. vístanse de Cristo. Let your heart be changed Dejen que su corazón sea cambiado through his word. a través de su palabra. Walk in the fullness of your identity. Caminen en la completa identidad. That's in Christ. Que está en Cristo. And take him by the hand. Y agárrate de él de la mano. And to walk by his y escoge caminar con él por su Espíritu Santo. You will see y tú mirarás how he never fails. como él jamás te falla. He never él nunca falla, no te decepciona. I would be sick. Yo prefiero estar enfermo. Yep. And be, and have him with me y tenerlo a él conmigo be sick and not have him with me. y estar enfermo y no tenerlo conmigo Anything I go through in life cualquier cosa que yo pase durante la vida as long as he's on my side, eh, siempre y cuando él esté de mi lado siempre y cuando yo pueda poner mi cabeza en su pecho no, matter how difficult, no importa qué difícil even when the world says no, aun cuando el mundo dice no I know that in my father yo sé que en mi padre There is hope. Hay esperanza, There is faith. hay fe. So let's just prepare our Entonces preparemos nuestros corazones y adoremos al Señor por un momento. Queremos abrir los altares. A lo mejor tú solo quieres ir y e inclinarte delante Maybe de Él. A lo mejor quieres ir venir y pedirle pre, pre, ayuda. A lo mejor quieres que alguien venga y venga a tu lado. Y que esté contigo en un acuerdo. So that you can overcome your struggle. Para que tú puedas vencer tu batalla. Whatever your need may be. Cualquiera que sea tu necesidad. I would encourage you. Yo te animo. Lay it before the Lord. Ponla enfrente del Señor. Put it at His feet. Ponla en sus pies. Don't walk around with dead weight. No co, no camines con peso muerto. Take on His identity. Agarra su identidad. Let's worship. Uh, those of you that are here today. Todos ustedes que están aquí hoy. that are having a difficult time que están teniendo un tiempo difícil maybe you need to shake off a lo mejor que tienes que sacudir a false identity una identidad falsa maybe you need to take on a lo mejor que tienes que poner hope again esperanza otra vez maybe you walked through a difficult season in life a lo mejor pasaste en una tiempo difícil and it's time Es tiempo. to let go de soltar moving on Moviéndote hacia adelante does not mean no quiere decir It didn't happen. que no pasó movirte hacia adelante that you're the Lord quiere decir que tú le permites al Señor to come and heal your heart. que venga a sanar tu corazón heal your emotions. sanar tus emociones heal your spirit. sanar tu espíritu God want you in circles. Dios no quiere que estés caminando en círculos he wants to set you free. Él quiere que tú seas libre and he is all of us. y Él nos está recordando a todos esto aplica a esto me aplica a mí. My identity Mi identidad is on está en Cristo. It's based on está basada en Cristo. I am who he says that I am. Yo soy quien Él me dice que soy. And all of his promises y todas sus promesas are yes and amen. son sí y amén. Para mí en esta temporada the days to come. y en los días venideros, all of my mistakes, todos mis errores, Every time I failed, cada vez que yo fallé, I cast it off. and i take on the righteousness of christ la justicia de cristo so i would encourage you to come you can come as an individual maybe you want to come with your family i would encourage you to come we can use some help with some men that are strong and able some men that are strong and able Si if, puedan, you, if you would meet Pastor Isaac right in the center aisle, que vengan aquí encontrarse con el Pastor Isaac, we could use help with catchers. Podemos ayudar para, um, usar su ayuda. So please come. Entonces, ven. The altar is open. El altar está abierto. Maybe just lay before the Lord. Just let him touch you. Deja que Él te toque. Don't let this day pass you by. No dejes que este día te pase. God has a purpose. Dios tiene un propósito. God wants to bless you. Dios quiere bendecirte. He wants to move you into a new place. Él quiere moverte hacia un lugar nuevo. And the things that weighed you back, y las cosas que te hacían regresar, the Lord is here to cut them off. el Señor está aquí porque las va a cortar. Maybe it's relationships of yesterday. A lo mejor son relaciones del pasado. Today is a new day. Hoy es un nuevo día. Come. Ven. Receive what the Lord has for you today. Recibe lo que Dios tiene para ti hoy. Let's worship.